Juicios por brujería en Tucumán. En 1721 se registró un juicio por brujería en San Miguel de Tucumán. Una india, de nombre Ana, fue acusada de utilizar su magia para matar a sus amos. En la América colonial, gran parte de los pueblos originarios sufrió un régimen de trabajos forzados. Un ejemplo de esto es la encomienda, un sistema que entregaba a los indios en servicio a los señores españoles, supuestamente a cambio de protección. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, Tucumán designaba una región que abarcaba las actuales provincias de Tarija, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza, y se encontraba bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú. En ese entonces, las denuncias por hechicería eran relativamente frecuentes en esta región y apuntaban contra indios y esclavos, en especial, mujeres. Las acusaciones realizadas por amos, encomenderos y demás personas de fortuna señalaban el uso de dispositivos o encantos mágicos capaces de arrebatarles la salud, la cordura y hasta la vida a sus víctimas. En el caso del juicio contra Ana, se la culpaba de la muerte de sus amos y de dos esclavos de la misma encomienda. Según constan los documentos, tanto ella como su abogado negaron los cargos, pero el fiscal desestimó sus argumentos. También se relata que un encomendero, de nombre Tomás Pérez Paravecino, se presentó reclamando la propiedad de la india Ana. Si bien el expediente está incompleto y no se conoce cuál fue la sentencia, puede suponerse que Ana fue entregada a Palavecino en virtud de antecedentes similares y de que los procesos judiciales solían inclinarse en favor de los propietarios españoles y criollos. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos.